Bueno, ¿cómo estás? Con la gente amiga de Finca Los Massa, por fin nos encontramos en Mar del Plata. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, gracias. Este, un placer tenerlos acá, Planeta Vinos y su amigo de Finca Los Massa. Este, como bien decís, en Mar del Plata, así que feliz. Este, la verdad que súper contentos. Una feria de gran nivel. Es la anual que se realiza todos los años, así que muy buenos referentes. Y nosotros este, con una apuesta ya de hace un año en la plaza muy importante, este, dando todos los pasitos, participando de eventos y bueno, este, no podíamos faltar acá presentando la línea, así que... De a poquito haciendo ruido, como se dice en el ambiente, de a poquito estando en cada lugar, estuvimos en otras ferias del interior y Finca Los Massa está con su stand y hoy estamos con un stand importante dentro de la misma expo, de la misma feria, con un stand que hace ruido y que la gente vemos se sigue acercando. Sí, señor. Bueno, hoy estamos presentando un poco la línea... Este, acá en Mar del Plata, que estamos haciendo la incursión en gastronomía, en vinotecas, este, en algunas cadenas y sobre todo en alrededores de la plaza, que este, hay un mercado muy interesante, la verdad hemos tenido una gran aceptación, este, los vinos gustaron mucho, así que bueno, hoy acá en la feria puntualmente presentando lo que es la línea colección, la línea reserva, Oso Hormiguero y la novedad que estamos muy contentos porque... Próximamente estamos este, lanzando también el aceite de oliva, así que, bueno, se ha llevado casi la mayoría de las miradas del stand, así que prueba piloto acá en Mar del Plata, el primer este, lanzamiento que estamos haciendo, presentando la nueva unidad de negocios. Con una etiqueta aparte del aceite de oliva, que es un mundo que está sorprendiendo hasta los mismos que están produciendo ese aceite, los aceites de oliva, por supuesto, y ganándose terreno de a poquito. Vemos también las etiquetas, son importantes, obviamente, y obviamente con Oso Hormiguero, que es un vino, la verdad que premio. La verdad que sí, bueno, la apuesta hoy, creo que todas las bodegas estamos apostando a desarrollar esta industria que es el aceite de oliva, que es referir el vino 20 años atrás, casi cuando se hablaba de cepas, de varietales, de... Y bueno, hoy la gente, este, por suerte con muy buena aceptación y muy buen entendimiento, el consumidor ya empieza a exigir y demandar este tipo de productos y de tipicidades, este, empieza a valorar, ¿no?, el buen consumo del aceite. Y bueno, como bien decís, el Oso, nuestra niña mimada de la bodega, con su historia este, ya de referencia con la este, relación que tenemos con la Fundación Vida Silvestre, donde uno de los socios gerentes, Tomás Tausig, tiene un compromiso, digamos, este, ambiental y relación con la Fundación, y este, teniendo este vino con su etiqueta destacando Los Hormigueros, hicimos este acuerdo con la Fundación, donde el 12% de lo que se factura se dona a una reserva del Chaco Americano, para preservar justamente la causa casi con nuestros fondos en exclusividad este, del Oso Hormiguero. Así que, bueno, etiqueta divertida, innovadora, el producto excelente de Valle de Uco, toda nuestra línea de la bodega es del Valle de Uco. Este puntualmente estamos hablando de 12 meses de barrica de roble francés de primer uso, sus variedades de Malbec y Cabernet, ¿no? Hoy presento acá lo que es la línea Malbec, así que bien. ¿Cómo está el mapa de Finca Los Massa? Sabemos que obviamente ya está, todo el mundo lo sabe, en el exterior, la verdad que están abriendo mercados, nos estamos yendo hacia el mundo asiático, tan complejo que es llegar y está llegando Finca Los Massa, estamos en Estados Unidos, pero en el mercado local se están abriendo muchísimas bocas donde la gente puede encontrar Finca Los Massa. Contame un poquito el mercado interno a nivel general. Sí, señor, bueno, la bodega tiene ya 10 años de historia, tiene su vidriera principalmente hasta hace 2 años en Capital Federal, en las principales este, cadenas de supermercado, en las principales bocas, en vinotecas regionales, en puntos de mucho renombre gastronómicos, y ya hace un año largo venimos haciendo un desarrollo
de incorporación en el interior, ¿no? Donde justamente nosotros buscamos, y el concepto va muy bien, a todo aquel consumidor que busca el producto, si quieres, no de una bodega súper boutique, de vinos o de una cantidad de producción muy limitada, sino un portfolio de productos desde los 50 hasta los 450 pesos, donde apuntamos a ese segmento, tanto en vinotecas como en gastronomía, como para identificar todos esos consumidores. Hoy abriendo mercado en Rosario, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, bueno, ya en Mar del Plata, en la costa, en Misiones, en el sur. Ahora estamos también participando en la feria allá en Calafate, así que bien, buena aceptación en interior, así que creciendo, por suerte, con muy buena aceptación. Se nota, por supuesto, el espíritu, el entusiasmo de toda la gente, porque aparte aprovechamos este medio para mandarle saludos a todo el staff de Finca Los Maza, no solo en eso, sino en las acciones que han hecho. Hemos estado en una presentación de artista, por ejemplo, de Mago Janssenson, compartiendo una mesa íntima y hablando de vinos, algo que la verdad que gustó mucho en el programa, algo distinto que no todas las fincas hacen. Estuvimos también en Casa de Uco, también con algunas acciones también ahí a nivel turismo, o sea que me parece que la verdad que están haciendo un ruidito importante y me parece que la proyección viene muy para arriba, así que la verdad que gracias, te damos las gracias por estos minutos con la gente de Planeta Vino, Finca Los Maza, y ahí tienes a la gente de todo el país para saludar. Bárbaro, muchas gracias. Y sí, bien, como vos decís, esta es una bodega con un espíritu joven, pero con mucho potencial. Es Valle de Uco y, bueno, no solo es los vinos que hoy presentamos, también ahora el aceite de oliva, es Casa de Uco. Casa de Uco es un concepto vitivinícola, inmobiliario, hotelero también, al cual uno se puede acercar, donde próximamente estaremos vinificando lo que es Los Maza, es perteneciente al grupo. Así que, bueno, tanto Juan Tonconogi, Alex Campbell y Tomás Tausic, los tres socios gerentes, tres chicos ya de muchos años de historia de amistad y de 200 años de historia tradicional familiar vitivinícola. Así que, bueno, dando hoy a conocer un poco los frutos de toda esa pasión, como bien decís, Diego. Así que muchas gracias por su presencia acá y placer tenerlos acá y acompañarlos siempre por donde nos encontremos. Listo, una amistad que continúa, gracias. Sí, señor, gracias a vos. Let's quit on this, 'cause I need space now. That's what you said to me. That's what you did to me. Where did this start? Where does it end?